Hola gente linda, hola gente bella, ¿cómo están? ¿Cómo dicen que andan? Bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Y hoy en este nuevo video, bueno, mostrarles un poquito de lo que es la parte acá del Chaco, del Impenetrable. Estamos acá en la zona donde son originarios los Wichí. Esto es a lo que llaman el famoso impenetrable chaqueño. Es un clima, un terreno muy, muy árido, muy seco. Acá hace más o menos unos 9 meses que no llueve. El problema que está teniendo la gente de la zona acá es uno, el tema del agua, el otro, el tema de la desnutrición. Y bueno, fíjense, esto es porque acá también el otro problema que están teniendo es el tema de la fauna, porque se está haciendo mucho desmonte para hacer los caminos, y se hace la deforestación, entonces lo que genera que la fauna se vaya alejando. Y nada, quería mostrarle un video cortito. Espero tener más tiempo para poder hacer otros videos. Pido mil disculpas porque se me puso en pausa sin querer el video, pero lo que le quería mostrar es que miren cómo se va cerrando más. Hacia allá atrás se va cerrando más lo que es la fauna, la flora, perdón. Y nada, se va, no por algo les dicen el impenetrable, ¿no? También el camino hacia acá, hacia esta zona es muy duro, más allá que, bueno, nosotros hemos venido a montar el campamento base con tres trailers, en donde uno es cocina, el otro es todo baño y el otro es dormitorio. No lo estamos pasando, no tenemos todas las comodidades, no lo estamos pasando tan mal, pero al traer esos trailers por un camino tan difícil se hizo muy muy complicado el acceso al terreno. Y nada, es lo que le quería mostrar. Espero tener un poquito más de tiempo y mostrarles, hacer otro videito. ¿Vieron cómo se va cerrando? Bueno, gente linda, perdón. Espero que les haya gustado este video. Pronto mostraré un poquito más. Así que nada. Saludos a todos. Espero que estén bien y sepan comprender, que ahora estoy disfrutando de lo que nos gusta. Así que también trato de compartir con ustedes estas imágenes que la verdad que son muy, muy, un lugar muy lindo. Y más para venir a hacer lo que a nosotros nos gusta, que es disfrutar del campo y el monte y nada más. Y también, ¿por qué no de paso ayudar a las comunidades, no? Listo, gente, nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau.